La reina Leticia ha tenido un ascenso meteórico durante sus años como periodista y cuando salió de las cámaras de la televisión española cumplió uno de sus mayores sueños, la Leticia Ortiz que había empezado como periodista terminó como reina. La reina Leticia sabe de operaciones mediáticas y campañas de desprestigio en los momentos más difíciles de una persona influyente como lo es. Sus años al frente de una cámara le han dado la experiencia, pero no la templanza para enfrentar ciertas noticias que dañan su imagen. En el momento más difícil de España, atravesando la pandemia y con un duelo nacional por 10 días, se revelan los gastos y los lujos que acompañan a la reina Leticia empezando por el cuidado de su. La reina Leticia es una obsesionada con su cuerpo al punto de que no hay confinamiento capaz de interrumpir sus duras sesiones de entrenamientos todos los días. Además, tiene fijación con los costosos retoques estéticos anuales. El armario de la Reina Leticia es una lujosa tienda de ropa personal atiborrada de prendas caras y de accesorios y perfumes donde sus marcas favoritas brillan con luz propia como es el caso de Carolina Herrera. El presupuesto de belleza más elevado de la reina Leticia es en tratamientos de belleza. La esposa del rey Felipe invierte una media de 3.000 euros mensuales en centros de belleza y cremas consigna vanitatis a la hora de explicar la frescura de su piel. Los lujos de la reina Leticia continúan con la residencia de lujo, en donde ha pasado el confinamiento junto al rey Felipe y a sus hijas Leonor y Sofía. Son 1.800 metros cuadrados divididos en cuatro plantas y está evaluada en 4,2 millones de euros diseñada por el arquitecto Manuel del Río. Los lujos y los gastos de la Reina Leticia continúan con el coche oficial que ha sido valuado en la friolera cifra de 450.000 euros. A ello se suma un lujoso velero cuyo alquiler demanda unos 32.000 euros a la semana que además de 5.000